Muy buenas a todos, amigos de las molec... No, en serio, buenas a todos y bienvenidos hoy a otro vídeo. Y bueno, hoy vamos a... diréis por qué está eso ahí. Bueno, luego lo veréis, hay juegos ahí de Play también. En fin, vamos ahora a empezar con los jueguillos que compré esta vez. Primero tengo unos juegos dentro de otros. Primero, aquí tengo uno rarísimo con caja de David Beckham Soccer. Está David Beckham aquí, un juego más raro que el culo de una mona. Sí, no, mucha gente no lo conoce este juego. Es una de esas rarezas de Game Boy. Como veis, está en la calcomanía en un estado impecable. Vamos a conectar esta joyita. Y ahí acaban de mandar un mensaje al móvil de mis padres, de mis families. Venga, sí. Carga la primera, obviamente. Como veis, ahí a la primera. Y, hombre, es un juego bonito. Un juego maravilloso. Aquí está el puto David Beckham. Estaba muy de moda hace años, vamos a decirlo en español. Mira, al menos tiene la detalle de estar en español. David Beckham Soccer, wow. Interesante, vale, pues funciona, ¿no? Es lo que nos interesa saber el día de hoy. El día de hoy nos interesa saber si este juego funciona. Qué tonto soy a veces, tío. El día de hoy nos interesa saber... un juego, es un juego. Ahí está. Como decía Bills en Dragon Ball Super, una pelea es una pelea. Puto loco, tío. Todo serio y no como una pelea es una pelea. Vale, ahí está, ¿veis? Todo en un estado impecable, estas cajas míticas. Luego, uno de mis favoritos. El Tennis Master Series 2003, también con caja. Aparte que está impecable, estas mierdas están impecables, como veis está todo ahí colocadito, tiene manual de instrucciones, todo. Y vamos a quitar el ahí, el jueguito, que es lo que nos interesa probar, y el resto ya lo guardo luego. Como veis es un juego de estos raros de Game Boy, que bueno, cuando venga la colección de Game Boy Advance vais a flipar un poco todos, porque tengo creo que es la colección que más juegos tengo, la de Game Boy Advance. Creo que tengo como... bueno, con cartuchos tengo como 90, o sea, 84. Y en cajas tengo como 29 con juegos con cajas, ¿sabes? Es una locura. Mira, ahí está, funciona. Así que bueno, este juego ya probado. Y maravilloso, muy maravilloso. Ahí está, vale. Y correcto. Ahí. Vale, perfecto. Bien. Aquí lo tenemos, los dos, bonitos, muy, muy, muy chulos. Y bueno, vamos a los siguientes, que bueno, que los que compré fueron de PC, ya estos son de PC. Que bueno, esto no lo voy a probar aquí, obviamente, porque son de PC. Sería muy raro probar esto aquí. O sea, no tengo PC a mano para probarlo, pero bueno. Sé que funcionan y están en un estado impecable. Hola, estoy ahí yo. Estado impecable. El de Club Tiempo. Que es el de... está en un estado impecable, la verdad, lo compré. A ver, solo tiene aquí un estillazo, pero por el resto está bastante bien. Es para PC. Sí. Fabricante de PC número uno en el mundo. ¡Oh, Dios mío! Simuladores. Es un simulador que, la verdad, me parece un juego muy curioso. Luego compré otro. La verdad, también me pareció bastante chulo de obtener. Pues es este, el 101 Airborne en Normandía, que también, como veis, todo por dentro está en un estado impecablemente bonito. Y ahí está el CD, increíblemente bien. La verdad es que encuentro estas joyas de vez en cuando que me flipan. Voy a mover la DS y la PSP. Ahí está, ¿veis? Un juego que la verdad me flipa. Y se me olvidó pillar la 3DS, porque hay un juego de 3DS entre ellos, entre los de hoy. Y bueno, el siguiente es el Rapala Pro Fighting. Sí, yo soy muy fan de los juegos de lucha, ya lo sabéis. Ahí está. Ya lo sabéis, yo soy muy fan de los juegos de lucha. ¿Y por qué no alguna cosa? Dios, tráeme la tapa de los cojones. Ahí está, vamos a ver. Ahí, Rapala Pro Fighting. Vamos a ello. ¿Veis? Ahí está, carga otra vez, esto carga bien. Los juegos de Game Boy suelen cargar bastante bien en la Game Boy Advance. O sea, en la Game Boy, sí, en la Game Boy Advance no, en la mítica Nintendo DS. Esta es la gordita, la tengo aquí para usar de vez en cuando voy probando estos juegos. La que más uso es la DS Lite, eso está claro. Y bueno, aquí está Torus, y aquí lo tenemos. Rapala Pro Fighting. Correcto. Uno de esos juegos que, para relajarse, están bastante bien. O sea, me gustan... Joder, ¿por qué no sale? Coño. ¡Ey! Dios, quedó atestado.
Ah, vale, es la mierda que me valió. Sí, mira, aquí está el precio. Me valió 2,95. La verdad es que últimamente no encuentro muchos juegos de pesca, ¿eh? Me está doliendo in the heart. Me está doliendo in the heart. Y yo quiero los juegos de pesca de Game Boy Advance. Bueno, tengo que limpiarlo luego, porque está un poco llenito de caca, de caquilla. ¿No veis? Tiene un poquito de caquilla ahí. Pero bueno, da igual. Ahí está, madre mía. Bueno, y el siguiente es el de vecinos invasores, no sé qué, la fuga de no sé cuánto, una tontería. Y porque yo tengo el original, a ver si lo tengo por aquí, yo tengo el original, ¿dónde está? Hola, ¿dónde estás? Puto. No me lo encuentro. Llamo por él como si viniera, ¿sabes? Voy a dejarlo ahí. A ver, ¿dónde está el original? Mojo yo, las supernenas tengo aquí, ¿no? Nate Age. A ver, ¿dónde está por aquí abajo? Ah, aquí está. El original, aquí está. ¿No veis? El original es este, el de español. Pero el que tengo yo es este, Over the Edge. Esto es curioso, la verdad. Cuanto más es muy curioso. La verdad que sí. Pero bueno, hoy tenemos otro juego más de Game Boy. Este más o menos. Vamos a quitarle esto, si no queda más feo que el culo. Los precios y todas estas mierdas, ¿sabes? O sea, vale. Ahí está. Ok, bien. Aquí lo tenemos, vecinos invasores. Vamos a colocarlo. Estos creo que son como 84 juegos de Game Boy que tengo ya con estos. Este creo que lo detecta la primera, pero de todas formas los voy a limpiar luego en privado, está claro. Un día voy a hacer como en los viejos tiempos un vídeo de pillar tres juegos de Game Boy y fijaos en la música. Me recuerda mucho a las de Crash Bandicoot, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Esto está hecho. Bien. Unos juegos maravillosos, la verdad. Y bueno, aquí ya no tenemos nada más. Esto todo funciona. Juegos retro que a mí me flipan. O sea, la verdad es que estos son de MS-DOS, ¿no veis? Aquí pone PC, Windows 95, 98. Y aquí igual. Aquí igual, ¿no ves? Windows 95. O sea, son muy antiguos. Pero son joyas que a mí me interesan, claro está. Y bueno, vamos al siguiente. Que es, pues nada más ni nada menos que. Ahora mismo cambiamos esto para aquí. Es el Fórmula 1 2009, que este es una de esas rarezas de PlayStation Portátil, uno de los pocos que salieron para PSP. Sí, salieron unos cuantos de Fórmula. Mi favorito es el 2006, que por cierto lo tengo aquí. Este lo tengo sin caja porque es el que más juego. Tengo dos veces el Fórmula 1 2006. Coño, aquí está el Fórmula 1 2006, ¿veis? O sea, espera a ver si lo saco el este. Ahí está, ¿ves? Fórmula 1 2006. Este es el que más uso, pero bueno. De carreras en cuanto a Fórmula 1, el del 2009, vamos a probar a ver qué tal está. Jugué a la versión de PSP ya y lo grabé en el canal, sé cómo es, de sobra, si no, no lo compraría, pero en la propia PSP no lo jugué, o sea, no lo jugué por emulador, claro está. Porque yo no, este juego es muy raro de encontrar y me gustaba tenerlo. Fórmula 1 2009, aquí lo tenéis. Ahí está, veis, todo completo, manual, a color, un detalle de Codemasters bastante lindo, ¿ves? Todo a color, una maravilla. Y bueno, tengo aquí la PSP que lo vamos a poner en marcha, ¿no? Lo vamos a poner en marcha que en la PSP. Porque me interesa ponerlo en marcha, ya que es uno de esos juegos que a mí me flipan. Yo en esa época estaba flipando porque habían vuelto, la Fórmula 1 había vuelto a las consolas luego de tanto tiempo, ¿no? Bueno, tengo la batería un poco cascada ya de viciar y de cosas así, de probar distintos tipos de juegos. Y bueno, vamos a ver si carga la consola. Vamos a ver. Carga, 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 carga. Ahí está, ¿veis? Y ahora tiene que cargar la música del juego que es. ¿Veis, eh? Vamos a hacer una vuelta rápida en algún circuito así de manera improvisada, porque sí, porque quiero probarlo con ustedes. Y como tengo que rellenar un poco de tiempo. Hoy voy a rellenar un poco de tiempo, y aparte porque me gusta hacerlo más relajado, de manera más relajada. Y como la PSP me flipa, que es una consola que a mí me encanta, ¿no? Que me flipa. Y bueno, o sea, me flipa esta consola. Es una consola muy bonita, la verdad es que es muy bonita la PSP. Y sí, tenemos ahí al lado su hermana, su tatarabuela, la Play 1. Bueno, Codemasters, sí. Codemasters, este juego ya lo hizo Codemasters de Isumo Digital, que son los dos que fabrican este maravilloso videojuego. Aunque prefiero el del 2011, la verdad, es bastante mejor que este. O sea, el de 3DS es bastante mejor que este. Pero bueno, este lo quiero por la colección, me gusta la Fórmula 1, tío. ¿Qué pasa, no? No hay datos que dar, partida guardada. Y el mapa salir, los datos se han creado, bien, maravilloso. Crear perfil, venga.
Está cargando. Ya veis que el juego tiene una pinta increíble. Voy a llamar, voy a confirmarlo ya, porque total, este juego solo lo voy a jugar yo. El perfil que crea. Trazada ideal, no. Frenada predictiva, no. Sistema antiderrape, control de tracción. Sí, ahí sí, ya está. Es que no quiero muchas ayudas. Quiero las míticas, las que se tenían en los juegos antiguos. Vamos a jugar un contrarreloj. Un jugador. Aquí es donde se entra y aquí es donde se va. Contrarreloj, que esto ya lo conozco. Vamos a subir el volumen. ¡Wow, tío! A mí me molaban aquí los de estos, del Brown GP. Esto es un cochazo. Vamos a elegir el de Jenson Button, que es una maravilla este juego, tío. Vamos a elegir el circuito de Spa-Francorchamps. A ver si lo encuentro. Bélgica, aquí está. Este es un circuito como Dios manda, un señor circuito. Hola, chicos, ¿qué tal? Sí, tiene poca batería la cámara, parece que voy a tener que cambiar de pilas. Pero bueno, vamos antes a hacer una vuelta lanzada y luego nos vemos. Vamos, está cargando. Se mira tan bien en la PSP, se mira mejor que en el emulador de los cojones, ¿eh? Esto le da 20 vueltas al emulador de mierda. O sea, aunque el Gran Turismo se mira mejor en esta. O sea, en el emulador se mira mejor que aquí. Porque tiene más resolución, porque parece que está mejor optimizado el Gran Turismo para eso. Pero el Gran Turismo porque es una saga popular, ¿sabes? A ver, ¿cargas o qué? ¡Carga, coño de tu madre! Conducir. Hoy cambia. ¿Cómo se cambia de? Ahí, ahora sí, ¿eh? Ahí, vamos a... Vale, ahora sí. A ver, que esto tengo que aprender cómo es. Vale, ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Vale, épale. Dios mío, qué bueno, tío. Voy a 300 tal. Uy, no me cuesta controlarlo desde la cámara, ¿eh? Wow, pues sí funciona bien, ¿eh? A ver. Sí, los controles son demasiado fáciles, ¿eh? En comparación al 2006. Me gusta ir a veces a tiendas solo por encontrar estas joyas, tío. Sí, controlo bastante porque esto ya lo tengo mamado del emulador, tío. Ya lo tengo mamado, es igual. Esto es igual que en el emulador. Sí, ¿no veis? Sí. Aunque me salgo aún porque aún no me acostumbro en algunas cosas, pero porque prefiero el del 2011, es bastante mejor. En cuanto a jugabilidad. En 3DS. Ah, pero ya lo tengo pillado, ¿eh? O sea, una vuelta le pillo el truquillo esto, ¿eh? Hombre, como Dios manda, chavales. Vale. Qué puto jugazo. A 322 toda la recta. Aquí hay una buena frenada. ¿No veis? Esto es calidad, señores. Bueno, es que este es un juego... Medalla de plata, o sea, ya logré una medalla de plata en la primera vuelta, chavales. ¿No veis? Y ahora voy a hacerlo mejor aún. ¿No veis? Ahora ya lo hago más rápido. Es que esto es práctica, señores, esto es práctica. Es uno de mis juegos favoritos. Dios. Venga. Esto es el DRS. El KERS, digo, el KERS, perdón. Has mejorado en ese sector. No ves, si te dan diciendo cuando vas mejorando en los sectores. La verdad es que es un juego bastante bueno. Pero prefiero el del 2006, es bastante mejor. En cuanto a gráficos, en cuanto a jugabilidad, más realista y más tirando a la simulación. Esto es más tirando al arcade. Es el problema de este juego. Sí. Dios, qué caña le meto, ¿no? O sea... Lo acabo de abrir ahora y ya me controlo así. Y eso es por el emulador, señores. Tengo mucha práctica en los videojuegos de Fórmula 1. Vamos. Uf. Aparte que en la PSP la tengo bien controlada. 6 segundos, chaval. Vamos. Vamos.
Vamos a tope, ¿eh? 320 todo el camino. Ahí, ahí está, ¿veis? Así, señores, es como se hace una medalla de plata en Spa-Francorchamps. Una medalla de oro. Correctísimo. Vuelta rápida. 1 minuto 45-75. Joder, pedazo de vueltaza, ¿no? Vale, pues... pues muy bien. Pues, déjame salir, puto. Mira, qué bien se ve, o sea, tiene un montón de cámaras, fíjate. Así giras, wow. Se mira de puta madre, tío. Wow, tío. A ver, cómo se cambia la cámara. La cámara se cambia en el sele. Ahí tiene varias cámaras, tiene esta. Wow, se mira cojonudo, tío. Vale, a ver. Es que a veces el sele, el start, el problema que tiene la PSP es eso, el start. Vamos. Funciona, puto. La hostia que te parió. Qué juegazo, tío. Madre mía. Ay, que mola mucho, ¿eh? ¿Me puedo hacer...? Ah, no, pero había un truco aquí que me acuerdo. A ver, espera un momento. Que esto así se mira de puta madre. Pero es que el control, por culpa de, del... A ver si puedo... Que claro, yo así nunca me acostumbro a controlar, tío. Aunque se mira muy fluido, la verdad. Que está muy fluido y muy bien hecho. Pero prefiero yo, como dije, ya el 2006, tío. O sea... me gusta más este. Este de aquí me gusta más. A ver, es mi opinión, ¿sabes? Si te gusta más este, pues lo respeto, ¿sabes? A ver, no es mal juego, eso está claro. O sea, mal juego no es, pero... ¿que podía estar mejor? Pero por supuesto que sí. A ver, es que ahora nos sale por culpa de que a veces el... ahí está. Si te sea salir del juego, no. Este, ¿no? Es este. Este sí, este me funciona. A veces el botón Start de la PSP me trolea. A ver, coño. Coño, bueno, un momento, ven. Ok, pues ya estamos aquí otra vez, ya logré salir y bueno, pues la verdad es que es un juego bueno, tiene un montón de modos, ya veis, y bueno, eso ya le haré un análisis más adelante. ¿Desea salir del juego? Sí. Así que ahora, bueno, como ya guardé, ya hice una medalla de oro, la verdad, me siento orgullosísimo. Y bueno, un juego que vale mucho la pena si tienes una PSP, bueno, si tienes una PSP y pero bueno, si tienes una PSP te recomiendo más el Fórmula 1 2006, la verdad. A 2006 ya cogí la 3DS de nuevo. Vale, otra que se descarta. Aquí se descarta la próxima consola. Bueno, ahí habrá algo que ya lo, seguramente ya lo sabréis porque lo posteé por Twitter. Y bueno, vamos a la siguiente máquina, al siguiente juego, que es ya de la Nintendo 3DS. Que es el Spy Hunter. Spy Hunter. Vamos a quitarle todas ¿cómo se llama? Estas mierdas, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sí, las mierritas. Vale, 7.95 este juego, muy bien. Le llegaron a los del game el otro día de segunda mano y yo aproveché para comprármelo, claramente. Un juego más para mi querida 3DS. Y bueno, aquí está, maravillosa. Vamos a probar el Spy Hunter, que tiene una pinta de ser un juegazo de la polla. Bueno, vamos a ver, aquí tengo el Metroid. Este sí que no lo dejo porque esto es un juego que es mi bebé. Este es mi bebé, chavales. Este es uno de mis juegos favoritos, señores. Bueno, voy a guardar ya el Fórmula 1 porque no lo necesito. Obviamente, el Fórmula 1 ya no. Bueno, aquí vemos que carga, ya funciona. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué tal es. Vamos a ver qué tal es. Espero que sea un juego bastante bonito de ver, de jugar y de todo, ¿no? O sea, que la verdad es que hoy compré buenos juegos, ¿eh? Compré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos esta semana. Bastante decentes, oye. Activar Street Pass. Vale. Total. Street Pass, que voy a andar yo con el Street Pass. Vale, aquí lo vemos. A ver, ¿quieres dejar de cargar y todas esas cosas? Pulsa Start. Vale. A ver, la música es con copyright. Tiene más copyright esto que su puta madre. A ver qué tal se ve. Tiene más copyright esto que sus huevos. A ver, se debe mirar de puta madre. Spy Hunter es de una peli. Claro, es de una peli, tío. Es de una peli, tío. Pero se mira de puta madre. Debe mirarse guay, ¿eh? Debe mirarse muy bien este juego. En la PSP ya se miraba guay antes, así que bueno. A ver, hostia, sí, se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien. Vale. ¡Wow! Mira qué bien se ve, tío. Se ve de puta madre. A ver, ¿cómo se acelera aquí? ¿Cómo se acelera? ¿Cómo se acelera aquí? Ah, se acelera aquí, vale. Vale, pa, 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 pa.
Vale, sí, muy bien, funciona, me gusta. Vale, pues muy bien. Dejaré el Metroid otra vez dentro, porque es el que estoy jugando. Metroid es mítico. Bueno, aquí dejo a las tres consolas juntas, madre mía, maravillosas. Y bueno, voy a meter el Spy Hunter donde tiene que estar. Aquí está. Spy Hunter, juegazo. Tengo aquí el ticket del tren con todos los precios pegados. Y bueno, vamos a hacer algo que quería desde hace mucho tiempo, quería adquirir desde hace mucho tiempo. Y creo que ya muchos lo visteis por Twitter. Hoy, señores, os presento la PS1, una consola que vale la pena. Ahí está, me valió a 22 euritos. Una consola que 22 euritos me valió. Que trae de estas mierdas. ¡Explota, puto! Y aquí veis la magnificencia de una PlayStation 1. Maravillosa, la quería ya desde hace un tiempo. Y wow. Y esta la tiene Matías y la quería yo. La verdad es que es una preciosidad. La verdad, mira, vamos a compararla con la otra. Ya por eso tenía eso ahí. Mirad qué diferencia, tío. Y ahí están las otras. Madre mía, tengo consolas aquí. Y bueno, ¿qué tal si la probamos, hombre? ¿Qué tal si la probamos? Pero antes voy a coger otra vez pilas de verdad, macho. No doy papilas hoy, tío. No hay papilas hoy. No, la verdad es que papilas hoy no estamos bien, ¿eh? Bueno, en fin, voy a coger pilas y nos vemos ahora, otra vez. Madre de Dios, macho, cuánta mierda hay aquí, tío, de verdad. Bueno, vamos a conectar por básicamente solo el conector este, la alimentación, porque el otro conector, el conector que lleva de la consola al televisor, ya es el de Play 2, así que vamos a encenderlo. Vamos a conectar ahora la... Voy a hacer una pausa y conecto todo y nos vemos. Sí, pues ahí lo tenemos conectada y como vemos, ahí funciona. ¡Guau! Dios mío, mira qué menú más raro tiene, tío. Qué menú más raro tiene. Bueno, vamos a conectarle, por poner un ejemplo, un juego pirata, el Colin McRae 2. Por poner un ejemplo, que esto está chipeado, porque la probé con juegos... Esta sí que la tuve que testear bien, de hecho la abrí... Para que, pues coño, para que eso, para que probarla, ¿no? La abrí, la limpié, todo está bien. Mira, ¿qué otra consola hay aquí, tío? Tengo un mundo lleno de videojuegos, de hecho, y hay más consolas, tío. Hay más ahí, aquí hay mandos. Tengo aquí la caja de la Onix. Dejé la caja de la Onix, es una de mis favoritas. No es muy normal la Onix, pero no es muy conocida. Pero existe, o sea, ya veis que existe y funciona bien. O sea, funciona muy bien, señores. En fin, vamos a ver si eso carga. Bueno, sí, cargó a la primera, ya veis, Colin McRae 2.0, pirata, pero lo carga. Lo carga, al menos lo lee. Como veis, vamos a probar, vamos a cargar, yo qué sé. Cierto, que no conecté el mando, soy gilipollas. Vamos a conectar el mando. Un momentito. Soy idiota y no conecto el mando. A ver, ahí. Si estáis escuchando la música del Rigged Race, o sea, del Rigged Race, sí. A ver. Coño, ahora no puedo saltarlo. A ver, hola. Voy a conectar el mando de Play 2, que me vale igual. Vale, ¿ahora qué? ¿No puedo saltarlo? Hola, no puedo saltarlo. Pues habrá que reiniciar otra vez. Ay, coño, de tu madre. El problema de la Play 2 Slim es ese, que no es como esa. O sea, que esa solamente tenía, gracias a Dios, un buen nivel. Mira, es que mola mucho. O sea, es como ver maravillosas consolas portátiles, tío. Nintendo 3DS, DS y PSP. O sea, y aquí la Play 1 y la Play 2. O sea, a mí me encantan las consolas, tío. O sea, pero mira, y aquí tengo uno de mis juegos favoritos. Rayman Revolution. ¡Oh! Sí, maravilloso. Me encanta, tío. O sea, ya está. Vale, toca. ¿Por qué no puedo saltarlo, tío? Puedo saltarlo, tío. Y al final tuve que coger el mando de la Play 1 original, tío. O sea, tuve que coger el mando original, macho. Elegirlo en español, está clarísimo. Mirad ahí, esto se mira muy claro, pero bueno, Rally, vamos a elegir Rally. A ver qué funciona todo esto. Venga, sí, corre. A ver, aquí está cargando. Espero que cargue bien gráficamente todo. Veis, ahí está. Y proceder.
Y es el mando normal de PlayStation 1, el mítico, el primero. Pero está bastante bien. A ver, vamos a ver si carga. La verdad es que a mí me molan estos vídeos de hacer vídeos de compras, pero me molan hacerlos más cuando me apetece, obviamente. Mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? ¿Veis? Estoy controlando con una mano, ¿eh? ¿Ves? Ahí está. Estoy controlando con una puta mano, tío. Que esto es de pros ya, ¿eh? Bueno. Dios mío, chavales. Esto es de pros, ¿eh? ¡Wow! A la mierda. Sí, pero estoy yendo bien, ¿eh? Ole, ¿cuánto de qué voy? De cuarto y estoy con una mano, tío. Y antes con las dos... Madre mía. Vale, bueno, pues... Chavales, que los juegos pirata, como veis, los leen. Vamos ahora con juegos verdaderamente oficiales. Por ejemplo, el Fórmula 1 97. Sí, soy un fanático de los juegos de carreras o de coches. Se puede notar, vale, lo sé. Y estos son los juegos pirata que me vinieron con la compra de la Play, pero me sirven para hacer testeos, oye. Vamos a probar ahora el Fórmula 1 97 en esta consola. Uno de mis juegos favoritos, la verdad. Buenísimo. Así que vamos a cargarlo aquí, en esta máquina. Y vamos a probar. Mira, tengo aquí todos los mandos. Vamos a probar. Este sí que es un juego que vale mucho la pena en una Play, tío. Pero mirad qué pedazo manualaco. Pero este ya lo tenía, este ya los enseñé hace unas semanas. O sea, así que... Bueno, vamos a cargar aquí. Joder, macho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? Ahí... Vale, se cierra. El Fórmula 97. Juegazo, me gusta. ¿Qué pasa? Vale, ahí carga, bien. Esto es calidad, señores. Esto es una consola de calidad. Joder, qué buena es. Pero es que se me hace tan rara compararlo con aquella que es gigante, tío. O sea, es una locura. A ver. Vamos, carga, puto. Este lo estuve probando antes, tuve que limpiarla, tuve que probarla, de todo, le hice de todo. Le hice de todo menos cosas sexuales, lo que no va. Hola. Debe estar cargando algo, ¿no? No entiendo, ¿qué pasa? Puto. ¿Qué no va? ¿Qué le pasa a ti? Le pesa este juego, no me jodas. Voy a probar a cargar otra vez, porque a veces esto... Esta Play debe llevar allí parada medio año, por lo menos, que la recuerdo ver a principio de febrero, ¿sabes? Esto Play no se probó desde febrero. Sí, por lo menos. Es que por lo menos lleva parada todo ese tiempo. Mira, yo tengo este mandito, que es una bonita cosita. Tengo aquí unos accesorios de Game Boy Advance raros, las memory cards, tal... Es una consola que mola. Que mola, pero... Joder, macho. A ver, si esto carga. Aquí está, que carga este menú. Se lo lee. Bueno, tengo que limpiar otra vez el... ¿Cómo se llama esto? El lector. ¿Sabes? O sea... Sí, porque se lo limpié ya una vez. Ahí está cargando. Ahí está, correcto. Y esto ya, pues es otra cosa. Este juego, ¿ves? Este juego va. Este juego funciona, claro que sí que va. Vamos a coger este. Vamos a coger arcade. Time Attack, voy a encontrar el log. Y cargamos. Y ahora, si no da errores gráficos como me dio antes, porque me dio un error raro, pero ahora no, parece que no me lo da, porque lo arreglé. Está puti. A ver si queda así. Pero ahora sí, como la tenemos, ya está cargada. Ya está cargando, ¿veis? Lo que le faltaba es que creo que tengo que limpiar otra vez el lector. Pero bueno, eso ahora detrás de cámaras lo limpio fácil, así que no tengo problema. Fijáis que ya va. La consola que ya funciona, como hay los mandos de Atari. Ahí está. 2, 1. Uy, 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 uy. Joder, qué rápido va, tío. Bueno, pues eso, que funciona, ¿no? Ya está. O sea, de puta madre. ¿Que tengo que probar más veces hoy a la noche juegos? Sí, pero bueno, de momento va bien. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo de compras, un tanto distinto, pero me gusta a mí también hacerlo. Así que nada, chavales, gracias a todos por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.